bon dia, gràcies per vindre a aquesta nova convocatòria que s'us fa des de l'Ajuntament, convocatòria en la que no puc estar present físicament, però que les noves tecnologies ens ajuden a estar-ho. No, convocatòria en la que anunciem el Gàmesis, la quinta trobada sobre videojocs al Vinalab i quinta edició d'aquesta trobada en la que mantenim algunes de les coses que ja es venien fent, com són les conferències i tallers, la zona de divulgació, però tenim novetats com tornejos, la zona gamer o el retrogàmesis. Espais i activitats que ara us passarà a detallar Maria. Per la meva part, animar a tots els joves i no tan joves de la ciutat i voltants a assistir a aquesta trobada el dia 10 i 11 de novembre i ara Maria us ampliarà tota la informació. Pues bueno, como habéis oído, Hugo no puede estar aquí hoy con nosotros por problemas médicos, pero bueno, lo presento, ha tenido su presentación y bueno, explicaré un poquito más sobre cómo va a ir este Gamesis 2017. Bueno, como ha comentado Hugo en su intervención, es el quinto aniversario, se iba haciendo durante 5 años y bueno, hemos querido darle un poquito más de protagonismo este año al Gamesis debido a este aniversario, a esta quinta edición que se va a realizar. Como bien, se va a seguir haciendo la zona divulgativa, donde se hacían charlas, conferencias y talleres prácticos, pero además hemos añadido la zona gamer, que va a poder disfrutar cualquier persona que se quiera acercar aquí al Vinalab y quiera entrar y jugar y disfrutar de diferentes zonas que va a haber, pues habrá realidad virtual, videojuegos, y luego tenemos una zona de retrogramesis, ¿no?, que hay mucha gente muy ilusionada con esta parte, que es al final habrá una sala donde habrá videoconsolas más antiguas y donde se podrá disfrutar pues, ¿no?, de aquellas épocas donde empezó los videojuegos. Y luego, por último, y lo que está dando más énfasis a este Gamesis 2017, que ya tenemos 100 inscritos y en uno de ellos ya no hay oportunidad de inscribirse porque ya hemos superado la cuota, es en los torneos, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia un poquito, añadimos 3 zonas más. Normalmente solo estaba la zona de charlas y ahora pues añadimos, como he dicho, pues la parte de torneos, la parte de retrogamesis, la parte más gamer, para que la gente venga y pueda acercarse un poquito más a la zona de videojuegos. También decir que hemos ampliado en un día. Normalmente el Gamesis se hacía en viernes por la mañana y este año se hace en viernes y en sábado, durante todo el día, ambos días. Os comentaré un poquito las charlas que se hacen, ya que van a ser bastante interesantes. El viernes están destinadas sobre todo a estudiantes de los 2 institutos que vendrán. Y aquí contamos con la colaboración de la UGI. Como sabéis, la UGI tiene un grado en videojuegos, en desarrollo de videojuegos, y siempre durante estos 4 últimos años siempre ha formado parte de estas charlas y este año también estará en ellas. Entre las charlas que aparecerán es profesionales de futuro, los videojuegos, ¿no?, todo lo relacionado con las profesiones que se pueden sacar de acercarte o estudiar algo relacionado con los videojuegos. Después, a las 11:45 estará la presentación del grado de diseño de videojuegos de la UGI. Como comentado, la UGI tiene este grado, es el primero que hay en España y la verdad pues lo tenemos aquí al lado, es muy interesante, y además haciendo el Gamesis yo creo que no pueden faltar. Y luego, por último, tenemos el taller práctico, cómo crear tu videojuego, tu primer videojuego, ¿no? También es un taller práctico muy facilito y también, como no, lo hará la UGI. Estas serán las acciones que se llevarán a cabo el viernes en cuanto a las charlas que se harán aquí en el auditorio. Y luego tenemos el sábado, y el sábado, bueno, estamos muy contentos porque contamos con a las 12 vendrá Marco Domingo de Candes Game, que es un chico de aquí de Vinaroz que ha sacado su propio videojuego. Estuvo en Barcelona en las jornadas que hay para videojuegos y bueno, ahora lo traemos aquí y nos explicará un poquito. La charla se llama Hive, diario de un desarrollo indie, ¿no? Pues como una persona o como un grupo de chicos que acaban de salir del grado de diseño, pues cómo crean su propio videojuego. Por lo tanto, estará muy interesante y os animo a todos que vengáis. Además, bueno, pues como no, pues desde aquí de Vinarodi yo creo que siempre es un poquito, ¿no?, darle ese apoyo, ya que es una persona aquí que ha creado su propio videojuego y, como digo, pues también han estado en Barcelona. Y también habrá una demo del propio videojuego que la gente pueda probar. Y luego a las 10:30, eso será antes, pero para todos aquellos que estén interesados, es el taller práctico de cómo crear tu propio videojuego. Es para cualquier público, desde niños pequeños hasta gente más mayor que quiera crear o saber cómo se crea tu propio videojuego mediante una plataforma muy sencillita. Así que invitamos a todo el mundo que quiera que el sábado día 11 venga y pase ese día con nosotros y pueda averiguar un poquito más de los videojuegos, ¿no?, de tanto cómo desarrollar a cómo una persona que ha terminado sus estudios pues genera o crea su propio videojuego. Luego la zona gamer, que también estará abierta a todo el mundo que quiera venir, desde niños pequeños hasta gente más mayor, está abierto a todos los públicos. Habrá zona de videojuegos en la PlayStation, en Xbox, en Wii.
Tendremos un motor virtual con simuladores, también habrá realidad virtual, arcade, un mini escenario con música de videojuegos y, como he dicho, el de Hive, del videojuego de Marco Domingo de Cannes, pues el sábado, mientras antes que él haga la presentación o durante el día, habrá una demo de su juego que podéis probar todos. Luego estará el Retro Gamesis, que como he comentado, pues es la parte un poquito, ¿no? Ese museo del videojuego, que también todo el mundo que quiera podrá participar. Y luego, por último, los torneos. Los torneos, habrá dos torneos el viernes y dos torneos el sábado, que serán de 4 de la tarde a 6 de... Será uno a las 4 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. Los torneos son Mario Kart 8, FIFA 2018 y el sábado a las 4 será Super Smash Bros. Y a las 6 el de Call of Duty, pero como he dicho, este ya está completo, así que a este ya no os podéis inscribir. E importante, cosas a destacar del Gamesis: es totalmente gratuito. Mucha gente ya nos ha estado preguntando si tiene algún coste, es totalmente gratuito y no hay edad para poder participar, cualquier persona puede participar. Había una limitación en el Call of Duty para mayores de 16 años, pero este ya está completo. Por lo tanto, para el resto, cualquier persona que quiera participar ya sabe que puede hacerlo. Y importante también inscribirse, más que nada para llevar un recuento de la gente que los torneos son 48 personas lo que acepta y luego pues más o menos para saber cuánta gente va a estar interesada y tener más o menos zonas de juego. Por lo tanto, para inscribirse hay que ir a la página del Vinalab. En la portada ya hay una parte que pone Gamesis, se aprieta y ya aparece primero la programación y más abajo aparece la zona de inscripción. Te puedes inscribir, luego hay cuatro botoncitos para elegir a qué torneo, si te quieres inscribir en algún torneo, que puedes no quererte inscribir, te quieres inscribir y ya simplemente pues mandas la inscripción y ya estarías, ¿no? Entonces, pues nada, os esperamos a todos el día 10 y 11 que vengáis aquí al Vinalab y que disfrutéis mucho de los videojuegos. Y como digo, pues como ha dicho bien Hugo en su intervención, es para los jóvenes, o sea, la destinación en un principio es más para jóvenes, pero está abierto a todo el mundo que le gusten y les interese los videojuegos. Así que...